Hola, un saludo a todos los amigos de Luz a las Naciones. Me llamo Jaime, soy de Coruña, tengo 58 años y tuve un encuentro con Jesús. Lo que yo al principio pues venía con mis planes, pues una vez más pues nos damos cuenta que Dios rompe los planes, ¿no? Y bueno, la verdad que esta pandemia pues nos cogió a todos de sorpresa, ¿no? Nadie esperaba que pudiera suceder esto que en este tiempo pues estamos viviendo, ¿no? Y vemos una vez más como Dios en un abrir y cerrar de ojos pues nos sorprende, ¿verdad? Nos sorprende. Y en este tiempo más que nunca pues uno tiene que meditar, tiene que pensar, tiene que realmente pues verse a sí mismo de cómo está, ¿no? De cómo está, porque en cualquier momento nos puede suceder cosas que al hombre son inesperables, porque nadie contaba en ningún momento con esta pandemia, cómo Dios en un abrir y cerrar de ojos pues pudo parar el mundo entero, ¿verdad? Y eso pues nos tiene que dar que pensar a toda la gente, a todas las personas, ¿no? Y yo de verdad, en este testimonio lo que más deseo y lo que más me gustaría, ¿no? Pues la esperanza que un día pues Dios puso a mi vida, la esperanza que un día Dios derramó en mi corazón, pues que otras personas que puedan realmente experimentar esa esperanza en Cristo. Muchas personas pues en este tiempo murieron, y no es que murieran, es que se murieron sin Cristo, ¿no? Y eso es algo que en este tiempo, como decía, nos tiene que dar mucho que pensar, ¿verdad? Personas que no conocen a Cristo, que se puedan volver, que puedan aceptar a Cristo en sus corazones, que le puedan aceptar como el Salvador de sus vidas, ¿verdad? Y ese es el anhelo que hay hoy en día en mi corazón, que otras personas puedan tener ese toque de Dios en sus vidas, ¿verdad? Ese toque especial que Dios llega a los corazones y transforma vidas, transforma personas, ¿verdad? Y bueno, yo no quería hablar mucho más, ¿no? Una cosa así que Dios nos dejó un amor muy grande, y ese amor lo derramó el Hijo en la cruz. Jesucristo fue por amor a la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Y como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te animo en este día que puedas aceptarle en tu corazón. Bueno, esto ha sido mi testimonio, y espero que cualquiera de las personas que me hayan escuchado, que también ellos puedan tener un encuentro con Jesús.